same Kevlar weave with reinforced forearm protection. The whole uniform is extremely lightweight and actually bulletproof. I feel safer already. Yeah, well, let's not get ahead of ourselves. Jonathan, call me the Scarecrow! Gotham, all new Thursday on Fox. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Gotham. Bueno, por fin tenemos la cuarta temporada con nosotros, el capítulo de ayer estuvo genial, así que bueno gente, vamos a hacer el review del tráiler del segundo episodio de la cuarta temporada titulado The Fear Reaper, si no mal recuerdo. Así que bueno gente, antes de empezar tengo que decir que todo lo que vimos en este tráiler del segundo episodio que ahora vamos a analizar, ya pudimos ver la mayor parte de las escenas en los anteriores trailers que fueron sacando antes de que se estrene la temporada. Tenemos algunas escenas nuevas con James Gordon y Scarecrow en el tráiler, pero lo de Bruce y Fox y bueno, Alfred ahí en la mansión Wayne que le da el traje, eso ya lo pudimos ver en los trailers anteriores. Igualmente vamos a hablar sobre el tema porque es interesante hablarlo, ¿no? Pero bueno, mucho no revela este tráiler, por desgracia, porque revelaron un montón de material antes de que se estrene la temporada. Así que bueno, gente, lo primero que podemos ver en el tráiler es a Lucius Fox dándole el traje a Bruce Wayne. Podemos ver que dice que está con Kevlar, está reforzado, esa prueba de balas. Así que bueno, Bruce dice, ya me siento seguro, o sea, ya se siente más seguro. Lo cual, muy pero muy interesante. Me encanta que Bruce ya sea un vigilante, me encanta que tenga un nuevo traje. Y me gusta mucho que Lucius Fox se lo haya dado, ¿no? Porque estuve viendo la segunda temporada últimamente, de nuevo, ¿no? Y me encanta Lucius Fox cuando lo introdujeron por primera vez. Bueno, esto fue en la primera temporada, me parece, que lo vimos a Lucius. Pero en la segunda, que cuando Alfred, digamos, confía en él para que le arregle la computadora que Alfred había dañado en la guarida que tenía el padre de Bruce, me cayó muy bien Lucius de entrada, ¿no? Y ahora que ya él le haga el traje a Bruce, me parece correcto, me parece bien. Y bueno, me gusta el personaje de Lucius. Pero bueno, acá que me voy de tema. Bruce está muy contento porque tiene un nuevo traje. No me termina de convencer, pero estoy seguro que a lo largo de toda la temporada vamos a ver algunos cambios en el traje, porque eso pasa en todas las series, hasta en las de CW, porque para los que no sepan, por ejemplo, la máscara de Kid Flash fue cambió dos veces en el transcurso de la tercera temporada de Flash, así que bueno, seguramente le hagan una nueva máscara o algo por el estilo a lo largo de la temporada a Bruce Wayne. Podemos ver que Alfred está como preocupado, no tiene esta cara de ¿qué, pará? ¿Vas a salir a derrotar criminales con un traje? Para un poco, sos muy joven. Pero bueno, tendremos que esperar el próximo episodio a ver qué dice Alfred sobre todo esto, porque me parece que Alfred debe pensar que está un poquito apurado Bruce, pero bueno, a Bruce le encanta esto, y bueno, a nosotros también nos encanta porque ya queremos ver a este Bruce vigilante más en acción, ¿no? Y ya pudimos ver algo en el primer episodio, pero en el segundo vamos a verlo ya con el traje, ya va a dar un paso muy grande, lo cual va a estar genial, gente. Así que bueno, continuando, podemos ver a Bruce que está peleando con esta gente. Mira, me imagino que es, bueno, no sé si será en los que vimos al final del último episodio, que pudimos ver que lo agarraron, era la policía, ¿no? Que cayó justo en el lugar y los criminales lograron escaparse. No creo que estos sean policías porque le están disparando a Bruce, lo cual es genial. Pero hay que destacar que en este momento no tiene el traje, por lo tanto, esto seguramente pasa antes de que Lucius le dé el traje en la mansión Wayne. Así que bueno, es un dato muy interesante. Lo siguiente en el tráiler, podemos ver a Bruce que se está poniendo la máscara, el traje por primera vez, lo cual genial, me encanta la verdad cómo le queda. No es del 100% muy bueno, pero bueno, me gusta cómo le queda, ¿ok? Está bien, pasable. Hay que entender que esto es recién el comienzo de Bruce, ¿no? Él recién está comenzando, así que bueno, no va a tener un traje muy pero muy bueno al principio. Como ya dije, seguramente a lo largo de la temporada lo van a ir mejorando. Me encanta esta toma de Bruce, podemos ver que se ve la luna ahí atrás, esta toma así desde abajo, está genial. Y podemos ver que tiene un micrófono y al parecer estará hablando con Alfred, porque también podemos ver a Alfred que tiene un micrófono en esta escena. Así que bueno, lo va a estar ayudando junto a Lucius Fox. Por ejemplo, le dirá, viene un criminal a tu derecha, viene un criminal a tu izquierda, date vuelta, pegale una piña, cosas así, ¿no? Le dirá, lo cual va a estar genial. Así que bueno, podemos ver que están desde... Bueno, no sé si tendrán una cámara o algo, posiblemente el traje tenga una cámara y nosotros no tenemos idea. Y posiblemente lo monitoree Lucius con Alfred desde el auto ese que podemos ver acá que está Alfred. Lo cual estaría muy pero muy bueno, la verdad, que tenga una cámara el traje. Lo cual, miren, lo dudo que lo tenga. Pero bueno, estaría interesante ver eso. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema?
Continuando, podemos ver acá a Bruce saltando hacia una pared, así que está genial esa escena. Y bueno, ahora pasamos al tema de Scarecrow. Podemos ver que, bueno, ya pudimos ver en el primer episodio que se usó en una serie de crímenes el gas que pudimos ver de Scarecrow en la primera temporada, y Gordon temía de que esté vivo. Y bueno, ahora Scarecrow ya se convirtió, bueno, Jonathan Crane ya se convirtió en el personaje de Scarecrow, lo ataca a James Gordon en lo que parece ser este laboratorio, por así decirlo, si no me equivoco. Así que bueno, podemos ver esta escena que está Gordon ahí apuntando con un arma y atrás se le ve Scarecrow en una esquina. La verdad que yo me cago todo si veo a un chabón así vestido, pero bueno, podemos ver que están peleando, el Gordon le dice Jonathan y bueno, Scarecrow le dice: ahora me llamo Scarecrow, solo llamame Scarecrow. Así me llamo ahora, así que decime Scarecrow, no me digas de otra forma. Así que bueno, podemos ver que usa el gas contra James Gordon, lo cual va a estar muy pero muy interesante esa escena, porque vamos a ver los miedos de James Gordon, cuáles son los miedos, y ya no puedo esperar más, va a estar genial. Para los que no sepan, el peor miedo de James Gordon es el compromiso, ¿ok? Así que bueno, no el compromiso de casarse, sino el compromiso de estar, por ejemplo, tenés que ir a este lugar y lo tenés que hacer, eso no le gusta a él, ¿ok? Él no quiere estar comprometido con las cosas, ¿ok? Ese es el peor miedo de James Gordon, para los que no sepan. Tengo que decir algo, y lo tengo que decir, el traje de Scarecrow me encanta, es mucho mejor al que pudimos ver en la trilogía de Batman de Nolan. La verdad que se ve genial el traje, miren, es muy bueno, gente, es muy bueno el traje de Scarecrow. Miren esta imagen de las imágenes promocionales, está genial cómo se ve, no lo puedo creer, o sea, es impresionante, impresionante. Estoy muy contento que ya tengamos a Scarecrow en la cuarta temporada, porque cuando lo introdujeron en la primera me quedé con hype. Y ahora ya lo tenemos, llegó el momento y va a estar genial verlo en acción en el próximo episodio. Por cierto, Ben McKenzie adelantó que el próximo episodio para los fans de Scarecrow van a querer verlo y no se lo van a querer perder, porque es un episodio muy centrado en Scarecrow, y dice que está muy bueno Ben McKenzie. Así que bueno, tendremos que esperar y averiguar si eso será verdad. Y bueno, tenemos unas tomas más de James Gordon asustado. Pudimos ver que Scarecrow en el tráiler, pudimos ver que usó el gas contra Gordon. Así que bueno, va a estar interesante ver esa escena. Y bueno, gente, ahí finaliza el tráiler. La verdad que intenté exprimirlo al máximo, como hago siempre en mis trailers review. Así que bueno, espero que les haya gustado. La verdad que no revela muchas cosas nuevas este tráiler, pero bueno, intenté exprimirlo al máximo, todo lo que pude. Díganme en los comentarios qué les pareció a ustedes el primer episodio de la cuarta temporada. Y miren, para los que están esperando mi review, voy a ver qué tal apoyan este video con likes y si tiene bastantes visitas, porque últimamente los videos de Gotham no superan las 3000 visitas y los likes, bueno, están bien los likes. Los likes están bien, pero y los comentarios también, son todos positivos, que por cierto, muchas gracias. Pero no los ven mucha gente y eso no motiva mucho, porque a comparación de los videos de Arrow, Flash, lo ven más de 10.000 personas y que no lo vea tanta gente me desmotiva un poco, ¿no? Y yo quisiera hacer mucho más videos de Gotham en el canal porque esta serie la amo, está genial, gente. Así que bueno, si realmente les gustó este video, apreciaría mucho si dejan su like y si se suscriben al canal si todavía no lo están. Asumo que más gente me verá ahora los videos de Gotham porque volvió a la serie, así que bueno, espero que así sea el caso. Pero bueno, gente, voy a ir dejando el video por acá. Muchas gracias por ver, suscríbanse al canal si todavía no lo están. Espero que les haya gustado mi review. Díganme en los comentarios quiénes llegaron hasta este punto del video, que ya saben que siempre me interesa saberlo. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Les mando un saludo a todos y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!